Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 10 de All for Love. Por favor, mándame GIFs, mándame GIFs o imágenes, vale, imágenes chivis de All for Love o GIFs chivis o ya sabéis, imágenes guiño guiño de All for Love. Como por ejemplo, era la 2, era la 1, era la 1. Esas, no, yo no. Esa. Lo encontré por la casualidad de seguir. Lo siento. Pero en fin. Joder, último capítulo. Bueno, a ver, aparte de hecho, el último capítulo ya nos mostró un poco de tensión. Que por cierto, porque siempre me tarda en sacar las imágenes. Aquí sale Kururi. Kururi, sí. Nos lo echan. Todas. Y aquí este capítulo. El capítulo número 9. El capítulo número 9. Me encantó. Joder, pobre Natsuki dice, oh, Dios, qué bien, qué buena trama tiene mi hermana Itsuyo y qué buen cuerpo tiene Itsuyo. Después la mordidita, después todo. ¡Ay! Y después dice Itsuyo, déjame tocar mucho la sopa y se va corriendo. Pobrecita Itsuyo, de verdad, pobrecita. Bueno, la ropa, todo esto ya lo vimos también. Creo que el 8 no salió, así que vamos a ver las imágenes así rapidísimo. Vale. En fin, el capítulo 9. Ya, vale, basta. En el capítulo 9 se nos muestra. Mira, voy a poner la imagen solo de esto de fondo para que se quede así y ya está. En el capítulo 9 se muestra. Básicamente, que aparece ya por fin y chica. O sea, van a intentar hacer la estrategia. Acosador y Takuma de salva para que suba experiencia y después. Pues eso. Sale Ichika y. Bueno, mi chica no sale con Natsuki. Están solas. Bueno, van a comprar eso sí. Pero. Itsuyo, no sé, por casualidad de la vida, regresa antes. Y se queda Takuma con Natsuki. Y dice que tiene frío, empieza a saludar, le coge la mano. De no sé que le iba a la chaqueta o le iba a dar los guantes. No. Le coge la mano y van juntas hasta que aparece y dice Natsuki: hay alguien ahí al fondo, aléjate. Y vemos que era. Que lo esquiva todo, dicen 10 segundos. Natsuki lo esquiva. Y era Ichika, era la hermana mayor. Ichika, ne. En fin, aparece. Lo único que yo lo seguiré diciendo hasta el final. La cara de Ichika no me gusta. Ichika, tanto misterio, tanta mierda, tan buena figura que tiene. Pagamos una cara de mierda. Pero en fin, Ichika, obviamente ella no acepta que. Takuma sea su pareja, que es débil, que es nada, que si no está enamorada de sus hermanas, que no van a subir experiencias, porque en vez de subir a las 9 a la vez, solo puede subir a 2 o 3. Cosa que es una V. Pero en fin, también aparece el lado de los Takumas, aparece la jefa, por lo que se llama la señorita, la llaman, que es una niña, como he leído en los comentarios, loli exhibicionista. En la cual básicamente nos cuenta que es súper fuerte y todo y que planean meterse en la base de las Valquirias para joder y matar a Takuma. En fin, bueno, pues eso, o sea, básicamente resumido. Luego con el chica, madre mía, el baño con Natsuki, con Yakumo, unas cosas para flipar. Basta. A ver, con Yakumo que muerde la oreja de Natsuki, ya me mató. Y le empieza a manosear la sopa y después otra cosa abajo. Después, con Ichika y Takuma estaba flotando la espalda de Ichika y dice que tiene la piel muy sensible, y se ha notado en el capítulo. Y encima después, para que le toque a Ichika limpiar a Takuma. ¿Y con qué le limpia, según Yakumo? Con la sopais. Y yo en plan de... ¡No, Fifi, bájese!
Pero en fin, me gustó. Después, cuando ya le empieza a tocar esa parte a Yakumo, a Natsuki, le lanza Natsuki a Yakumo y hace que se besen sin querer, Ichika con Akuma, con Takuma. ¿Qué pasa? Pues, mierda. Natsuki lo que habla de... Ah, está pensando. La parte buena es que subió dos experiencias. O sea, se han frotado, se han limpiado uno otro la espalda y se han besado. ¿Cuál doble habilidad en su vida? Y todos en plan de bien. Pero en fin. Capítulo número 10. Doncella borracha. Mil flores que atraparon a la deidad malvada durante la gira. Debía enfrentar a la diosa de la tercera guerra. Norun, Skull, Reskuba, Garun y otras. Aunque se vieron abrumados por la inesperada fuerza de Mil Flores, lograron convocar a los tres demonios en un momento. La batalla entre los dioses principales y los dioses en el mundo humano estaba a punto de moverse. El capítulo número 10, ¿eh? En fin. ¿Qué pasa, maldito? Está hablando de Ichika, por cierto. Ichika y Takuma hablan. A ver, lo sé porque lo vi ayer justo de avance. Porque vi el capítulo ayer. Que ya voy por domingo, ¿eh? Ya voy por domingo de animes. Y estamos a jueves. Lo que pasa es que esto lo veréis el viernes. Seguramente no crees que has ganado, en un asunto tan trivial, ¿verdad? Vale, esta es la loli exhibicionista, que esta es la demonio, esta que supuestamente es super OP. Esto, tener una piel extremadamente sensible parece algo malo para el día a día. ¿Sí? Es una opinión inútil típica de un debilucho. Vale, aquí aparece el otro demonio. Psh, ¡te reventó! Futabane barra Takane Asusa te reventó en 5 segundos sin tener el poder. Que es que si se llega transformado, si no llega a interferir, te mataban, literalmente. Así que yo que tú, yo tampoco me iría en plan de voy a matarte. Porque lo mismo te parte el culo ahora Futaba y chica, que está en modo normal, ya revienta. Hasta que se transforma ya veréis. Mi piel es extremadamente sensible y es instrumental precisamente porque estoy en el campo de batalla. Vas a morir. No todos sabemos que vas a morir. No moriste la otra vez, vas a morir. Siento el más ligero movimiento de mi... Ay, ya lo sabes. Ya veo. Eso significa que puedes lanzar tu lanza con precisión sin siquiera mirar, ¿verdad? Claro, porque cuando te vas a cubrirse, cuando estás regañando, pues se escapa y lo noto y pum, le dispara la lanza para que no se escape. Bueno, aquí Takuma vemos serio. Y se está cabreando Takuma como para... Algo tenía el corazón al principio, ¿visteis como que tenía como una cruz o algo así de fuego o algo así? Por dentro. Si haces un movimiento sucio, esta lanza te regresará en un segundo. ¿Natsuki? Ya tenemos una joven chibi, por cierto. En el siguiente capítulo, la doncella borracha. No sé quién puede ser esta. Ya, por el tamaño de la... Es que no sabría decirte, pero el tamaño de la... Puede ser... Sinceramente, yo pienso que puede ser... Ichika. Pero... también puede ser... Es que, a ver... Las que la tienen grandes ya contando desde las 16 para arriba, ¿vale? Natsuki lo dudo que sea, ¿vale? Porque no así tan grande. Lo siento mucho, Natsuki, pero no así. Mutsumi es que son una velocidad. Itsuyo es otra velocidad. Porque es que son demasiado grandes. La Valkyria de casco no sabemos dónde está. O sea, esta siempre se esconde. O sea, siempre está por ahí y no sabemos dónde coño está. O sea, Futaba lo dudo. Así que yo creo que lo más seguro, Misa. Bueno, puede ser Misa o puede ser la misma Ichika. Ya veremos. Ya veremos. Yo creo que es Ichika. Yo creo que es Ichika. Pero no sé. En fin. Así que nada más. Joder, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Me había olvidado. ¿Saldrá ya la cara de. De Ichika? Antes no salía. Salía escondida. ¿Eh? Sí, sí sale. Y me encanta, es todo seria y todo lo que quieras y chica. Pero cuando ve a sus hermanitas pequeñitas, es que en plan de un... Le perdona todo, ¿sabes? Es como su debilidad. Y yo también lo entendería, yo también sería muy débil. Así que nada más, yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima.